Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. La actriz Carmen Campuzano, cuya belleza en el pasado la llevó a ganar premios de modelaje y aparecer en portadas de revistas, aseguró que en sus años dorados llegó a darse el lujo de rechazar a codiciadas figuras como Luis Miguel y Sylvester Stallone. La también cantante recordó la ocasión en que el Sol de México la había elegido para protagonizar el video de su canción La Media Vuelta, y ella rechazó la oferta sin miramientos. El día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera. Me decían, pero si es con Luis Miguel. Sí, pero yo soy la Luis Miguel de las modelos, relató. Y si bien esta oferta se limitaba a lo profesional, Carmen aseguró que no fue el único tipo de propuestas que recibió, pues incluso llegó a rechazar a Sylvester Stallone. La actriz aseguró que la estrella de Rocky y Rambo se sentía bastante atraído por ella y le tiraba la onda, sin obtener nunca la misma respuesta por su parte. Lo mismo sucedió con la estrella Steven Seagal. Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven, porque la verdad en esos ayeres estaba yo pretty. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos. No iba a ser una aventurera porque fuera la superestrella. Yo también me doy mi pequete, dijo. De esta manera, Carmen Campuzano recordó cómo llegó a brillar como toda una sexy simbólico en sus años mozos.